Derivado de la Política Cultural de Desarrollo y Promoción de las Diversas Manifestaciones Artísticas, del 4 de noviembre del 2018 al 5 de febrero del 2019, Oaxaca será sede del evento Hacer Noche. La exhibición reúne al arte contemporáneo enfocado a las prácticas artísticas de África Austral con el contexto cultural mexicano, a través de exposiciones, publicaciones y conferencias, así como de programas de residencias artísticas y de educación. Esta iniciativa explora los vínculos históricos entre el sur de África y México mediante una comparativa de relaciones con la vida y la muerte, a través de la visión del arte contemporáneo. Historiadores que han trabajado el tema de los afromexicanos han encontrado evidencias en poblaciones y en palabras y en costumbres en muchas partes de Oaxaca. Entonces, eso me ha motivado en promover siempre el intercambio entre Oaxaca y África, porque no se conocen tan bien y tal vez conociéndose podríamos deshilar muchas partes de la historia que no ha sido escrita y que se refleja muchas veces en costumbres, en el folclore o en las artesanías. Hay artesanías que son desarrolladas por los pueblos sudafricanos. Si los pongo en Oaxaca puede venderse casi como oaxaqueño. ¿Por qué? Porque la sensibilidad hacia los colores en la chaquira es algo que me asombra, pero se asemeja muchísimo. Este proyecto es el primero que se realiza en México en más de 25 años y es organizado por un equipo creativo que a través de esta iniciativa reconocen la importancia de distintas economías y formas de utilizar el espacio y prácticas de organización comunitaria. Este proyecto es una exposición de gran escala que contempla 7 muestras distintas en espacios de la ciudad de Oaxaca. Son más de 200 piezas de más de 33 artistas del sur de África, no solamente de Sudáfrica, también hay artistas de Suazilandia, Angola, Zimbabue. William Kentridge, David Goldblatt, la primera vez que expone Marlene Dumas en México, Kemang Walehulere, Ernst Mancova, Antonio Olé, ¿no? Son algunos de los nombres que creo que vale la pena resaltar. Hay obras desde 1955, Ernst Mancova, y después con mayor consistencia a partir de mediados de los años 80 hasta la fecha. Ahora se presentarán en el Centro Cultural Santo Domingo, en el Centro Cultural San Pablo, en el IAGON, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo y en el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Tiene una particularidad esta gran exposición, que se hace gracias a la suma de todas estas instituciones y entre todos cobijamos la llegada de los artistas sudafricanos. Con información de Stephanie Sánchez y Montserrat Dornelas e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.